Legislativa Plurinacional cuando al inicio de este fin de semana festivo se daba a conocer a través de las redes oficiales de la Asamblea Legislativa que el presidente nato de la Asamblea habría decretado un receso parlamentario, aún cuando en votación el pasado viernes último se habría señalado de que no existió la creación de una comisión parlamentaria para dar lugar e inicio al receso parlamentario según Constitución Política del Estado. El comunicado señalaba: la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional comunica a la población en general que el receso legislativo determinado constitucionalmente en la segunda quincena de diciembre, conforme lo prevé el artículo 153.3 de la Constitución Política del Estado, se encuentra vigente desde el 23 de diciembre de 2023 sin comisión de asamblea por no haber sido designada en la sesión de fecha 21 de diciembre de 2023, por lo que, si durante dicho periodo surgiere cualquier asunto de urgencia, se obrará de acuerdo a las previsiones constitucionales. Era lo que señalaba el comunicado que se habría dado a los diferentes parlamentarios de todo el país a tiempo de señalar de que no existiría una comisión parlamentaria ya que no se logró los dos tercios necesarios en la última sesión de asamblea. Por supuesto, las críticas y las protestas respecto a esta decisión no se hicieron de esperar. Bueno, las reacciones también se han hecho ya efectivas. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, ha acusado al presidente nato de la Asamblea Legislativa de Choquehuanca de ser una copia barata de Evo Morales. Luisa Nayar dice que son abusivos, dice, al dejar de lado el voto de la mayoría de los parlamentarios que se opusieron al receso parlamentario y exigían trabajar en las leyes pendientes. La diputada también acusó al gobierno de estar en un contubernio para que los actuales magistrados continúen y que el presupuesto general del Estado 2024, que no fue aprobado en la Asamblea Legislativa, se apruebe con los artículos de contrabando que habían sido observados. La parlamentaria advierte de iniciar acciones penales contra los presidentes de las cámaras y juicio de responsabilidades para el vicepresidente del Estado. Bueno, lo que esto devela es que el señor David Choquehuanca no es otra cosa más que la copia barata de Evo Morales. Ambos dictadores, ambos abusivos, ambos autoritarios. Lamentablemente se ha dejado de lado la decisión de más de dos tercios de la Asamblea Legislativa que rechazó el receso parlamentario y que demandaba justamente el tratamiento de los proyectos de ley vinculados con las elecciones judiciales. Se tiene de que esto es la muestra clarísima de que ha existido un encubrimiento y un contubernio flagrante para que la prórroga de las autoridades judiciales sea justamente encubierta y solapada por el gobierno del Movimiento al Socialismo. Bueno, nosotros no estamos en favor de este receso, justamente reiteramos nuestro rechazo al mismo. En el transcurso de las próximas horas nos haremos presentes en la ciudad de La Paz y presentaremos las acciones legales correspondientes. Justamente se está haciendo el análisis de estas acciones en contra del señor David Choquehuanca, se está viendo también de accionar por la vía penal en contra de los presidentes de ambas cámaras por incumplimiento de deberes y en contra del señor David Choquehuanca se está haciendo un análisis para la realización de juicio de responsabilidades. El alcalde de La Paz, Iván Arias, habló de tiempos de incertidumbre el año 2024 porque dijo ni siquiera se logró conformar una comisión para el receso parlamentario, pero habló también de los fallos que llamó él inconstitucionales, que vendrían porque los magistrados estarían actuando al margen de la Constitución, al margen de la ley. Legislativo se reúna lo más pronto posible, porque cualquier veredicto que den los magistrados podría ser declarado inconstitucional, dado que están violando la Constitución. Entonces, necesitamos que el Parlamento dé una pronta salida a este tema y me apena que no hayan nombrado siquiera una comisión para que durante estos días de vacación vayan buscando los consensos necesarios. Pero bueno,
es tarea del Parlamento devolverle la certeza judicial al país. ¿Es una imposición que está haciendo el vicepresidente? ¿Por qué nunca se... No sé, yo no me quiero referir a ese tema, simplemente creo que hay que pensar en la patria y deberíamos pensar que prontamente el Parlamento se reúna y encuentre una solución a este tema. ¿Qué dice el senador Félix Aspi, el senador del MAS? Dijo que se está ingresando a un estado anárquico. No se respetan las mayorías de la Asamblea ni la Constitución, dijo entre otras cosas. Lamento mucho que nuestro país está entrando a un estado anárquico. Aquí se nos respeta las mayorías, no se respeta la Constitución, hay autoprórrogas. Desde el momento que comenzó el compañero Evo Morales con eso de querer reelegirse por tantas veces, creo que desde ahí perdemos el rumbo de lo que es la ley, de lo que es la norma, de lo que es el respeto a las mayorías y al pueblo boliviano. Lamento mucho, seguimos en ese camino. Yo creí que después de recuperar la democracia, como decimos, íbamos a responder como el pueblo quería, porque el instrumento político hasta este momento, por suerte, no, sigue siendo una fuerza mayoritaria y no estamos sabiendo los que estamos a la cabeza llevar adelante como el pueblo boliviano haya confiado, ¿no? Entonces, muy triste en el país lo que está sucediendo. Pero el vicepresidente debería de haber convocado enseguida otra asamblea a que se presente nueva lista, ¿no? Entonces, ahí hubiese dicho yo, aquí hay receso, pero no quieren su comisión. No está en la Constitución, pero hay una comisión que tiene que estar. En nuestro reglamento dice que tiene que estar una comisión. Entonces, también él estaría quebrantando una normativa del reglamento de Cámara de... O sea, de la Asamblea del Estado Plurinacional. Entonces, por querer limpiar, creo que lo está ensuciando peor el vicepresidente y sabrá explicar al pueblo boliviano de un plumazo quiere decir que hay receso. Y puede haber una desobediencia... Continúan las repercusiones. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, el diputado Enrique Urquidi, calificó de abusiva y autoritaria la decisión de David Choquehuanca, presidente de la Asamblea, de disponer al receso parlamentario. El diputado Urquidi asegura que con esta determinación lo que se busca, dice, es consumar la autoprórroga de los actuales magistrados y viabilizar la... aprobación mediante decreto del presupuesto general del Estado 2024. Pero Urquidi ha ido un poco más allá cuando le ha pedido al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que convoque a sesión de asamblea en el transcurso de esta semana para evitar su autoprórroga de las autoridades judiciales y darle certidumbre a la población, dice Urquidi, ya que el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, se pasó por encima de esta determinación de los legisladores que habían rechazado el receso. Esta decisión del presidente nato de la Asamblea es una decisión abusiva, autoritaria, porque el presidente nato de la Asamblea, quien es el representante institucional de la Asamblea, ha decidido desconocer una decisión de la máxima instancia política de la Asamblea Legislativa, que es el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. David Choquehuanca ha decidido pasarse por el forro una decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que en teoría él representa. Con este receso de facto decretado por el presidente nato de la Asamblea, pretenden, por supuesto, viabilizar y allanar el camino, primero, para la autoprórroga inconstitucional de los magistrados del órgano judicial, y segundo, para allanar también la posibilidad de que finalmente sea el presidente Luis Arce Catacora quien apruebe el presupuesto general del Estado. Le exigimos al presidente del Senado Nacional, Andrónico Rodríguez, que asuma la responsabilidad que Choquehuanca no quiere asumir, que Choquehuanca se resiste a asumir y que Choquehuanca ha rechazado de la manera más oscura como presidente nato de la Asamblea. Y por lo tanto toca al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que convoque de manera inmediata, en esta semana, a una sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional para que se trate el proyecto de ley 144. Esta exigencia va en la línea de dar certezas al país.
En esa misma línea, el primer secretario de la Cámara de Senadores, el senador de la línea evista, Pedro Benjamín, no ha descartado que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, convoque a sesión de asamblea, como lo plantea la bancada de Comunidad Ciudadana. Dijo que esto es viable, dijo, porque el que está en receso es el presidente de la asamblea. Pero dos tercios de la Asamblea Legislativa han rechazado ese receso parlamentario, por lo que no descarta que Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, convoque a sesión de asamblea, desconociendo la disposición de el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca. De que no es obligatorio, porque decidimos en una sesión ordinaria, ¿no? Y para mí es un golpe a la Asamblea Legislativa, porque el vicepresidente no está manejando de acuerdo a la constitución política del Estado que menciona. Vamos a entrar a una reunión de análisis de la bancada, seguramente de ambas bancadas, como existe en nuestro Senado. En base de eso vamos a decidir si vamos a tomar lo que mencionó el vicepresidente, en este caso el presidente nato de la Asamblea, o no su nota. Porque esta es una nota que he enviado. ¿Y cuál tiene más validez? Es lo que dice la Asamblea en su sesión. De que si para mí el vicepresidente ha entrado en receso parlamentario como presidente nato de la Asamblea, bueno, seguramente él ya está en receso. Pero nosotros, la mayoría de la Asamblea, no estamos en receso, sino que seguimos trabajando. Ese quiere decir que sí, un análisis frío, calculativo, se puede entrar. El hermano Andrónico puede convocar a una sesión de la Asamblea. Puede. ¿Por qué? Porque no ha aprobado el receso parlamentario en la consulta del 21 de diciembre, donde ha hecho David Choquehuanca. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, se ha referido a los magistrados que continuarían en sus cargos desde el 2 de enero, asegurando que ni bien inicie la gestión 2024, cualquier accionar de los mismos serían totalmente ilegales, ya que estos magistrados no serían elegidos según indica la Constitución Política del Estado, sino más bien se convertirían en los magistrados llamados de facto. Y por lo tanto, al ser magistrados de facto, todos los actos que emitan, las sentencias que dicten, van a ser pasibles de cuestionamiento, impugnación y de recursos por parte de todos aquellos que resulten afectados con estos fallos. Porque a partir del 2 de enero, estos señores no pueden ejercer válidamente un cargo que ellos mismos se han autoinvestido. Eso no van a ver, salvo en un caso de un dictador o de un emperador, como decía, que se pone como Napoleón Bonaparte, él mismo la corona. No van a haber ningún funcionario público cuyo título de investidura y de nombramiento emane de su propia voluntad. Obviamente van a ser magistrados de facto por seguir y secundar el plan siniestro del gobierno de convertirse en una dictadura judicial gubernativa. Va a generar una enorme inseguridad jurídica en el país, y así el gobierno quiera tenerlos los 2 años hasta que termine su mandato, todas estas decisiones y sentencias van a ser cuestionadas. Y cuando logremos conformar un nuevo órgano judicial verdaderamente independiente a la altura de lo que quiere el país, va a haber un recurso especial de revisión para revisar todos estos fallos con relación a aquellas garantías y derechos humanos que hubieran sido violados. Porque no se olviden que si estos señores ya se han convertido en los verdugos de la Constitución en lugar de ser sus protectores, se van a convertir por orden del gobierno en los verdugos de los derechos humanos para la dictadura de Luis Arce. Pero por encima de todo esto, el senador Félix Aspi, senador del Movimiento al Socialismo, ha anunciado que el presupuesto general de la Nación para el próximo año, así como están las cosas, entrará en vigencia de facto a partir del próximo 2 de enero. El senador dice que más allá de que esté o no de acuerdo con ese proyecto de ley,
más allá de que pueda ser perfecto o no, por supuesto que no es perfecto, dijo, estoy de acuerdo, pero así como están las cosas, el 2 de enero ese presupuesto entra en vigencia de ipso facto. Hay una determinación constitucional, cuando no se aprueba en la Asamblea el presupuesto general del Estado, ya de ipso facto ingresa en funcionamiento, y eso tiene que ser, para consolidar como normativa respetable, tiene que ser a través de un decreto. Pues eso es una determinación constitucional, porque el país no puede estar sin un presupuesto, porque tiene que ejecutarse a partir del 1 de enero. Entonces eso está facultado por la Constitución, eso no es ninguna falta normativa. El presupuesto general del Estado, sí, nosotros por falta de voto hemos mandado esa de vuelta a diputados, pero constitucionalmente el presidente está facultado también de poner en vigencia, si es que no hay una aprobación de la Asamblea, poner en vigencia el presupuesto general del Estado. Donde manda la ley, se le cumple la ley, pero de torcer la ley o inventar cuestiones legales, yo no estoy de acuerdo. Lo que manda la ley se tiene que hacer. El presidente está facultado en esta ocasión para poner en vigencia el presupuesto que vino de diputados como Cámara de inicio, ¿no? No, Cámara de origen es el Cámara de Diputados. Ese es el que tiene que entrar en vigencia, no lo que sugiere. El otro se llama anteproyecto de ley. Y el proyecto de ley ya lo ha hecho el diputados con supresión de un artículo, no me acuerdo cuál es. Solamente era un crédito medio ambiguo de los 700 millones. Entonces, de nosotros va uno, el artículo 7 y el 8. Yo particularmente estoy de acuerdo con el presupuesto. Siempre voy a decir, no es pues brillante, tampoco es malo, porque el Estado tiene que tener su presupuesto. Hablamos de otro tema. El presidente Luis Arce hoy procedió a la entrega de equipamiento a la policía boliviana por un monto de 157 millones. El presidente dijo que está a la espera de que mejore el rendimiento de la policía, dejando las aventuras del pasado, buscando la construcción de la policía del bicentenario y que esto sea una realidad para un cambio en la Verde Olivo, en un momento de industrialización del país con mejoras para todos. Y la policía tiene que estar a la altura de un país con mayores ingresos y mejor custodia, dijo. Es decir, para que nuestros efectivos del orden tengan un óptico y eficiente, óptimo y desempeño de sus tareas de lucha contra la delincuencia y defensa de la sociedad. Necesitan condiciones de trabajo dignas. Para tener un trabajo eficiente necesitan buenas condiciones de trabajo. Por tal motivo, hoy queremos comunicar con mucho orgullo y después de mucho trabajo al pueblo boliviano y a la familia Verde Olivo de la adquisición del equipo policial de alta tecnología y calidad equivalente a más de 157 millones de bolivianos, que estamos hablando de esta entrega de material a nuestra y equipamiento a nuestra policía de la más alta de los últimos tiempos y una de las más altas de la historia de nuestro país. Esto no podía haberse realizado sin una economía saneada, sin una economía en crecimiento, sin una economía con estabilidad de precios. Condiciones sine qua non para que el Tesoro General de la Nación pueda utilizar recursos no solamente para fomentar el crecimiento y la inversión pública, sino sobre todo para garantizar también, como hoy lo estamos haciendo, la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Este gran esfuerzo que estamos realizando como Gobierno Nacional para equipar considerablemente a nuestra policía tiene por objeto que la construcción de la Policía del Bicentenario parte de ese fortalecimiento en la construcción cotidiana de una policía fuerte y altamente tecnificada, pero además con una fuerte raigambre en su condición popular. Al pueblo, al lado del pueblo y alejada de las aventuras que tanto daño le han hecho en el pasado. Esa policía que estamos construyendo día a día debe motivarse constantemente. Bueno.
Bueno, hablamos ahora de los ascensos a la pretensión de ascender a general. Es una pretensión de todo policía llegar a la cúspide, que es el generalato. Ser general de la policía no llegan todos. Son muchísimos cientos los que corren y son solo unos cuantos los que llegan. Porque allí, para llegar ahí, según lo establecido en la normativa, se necesitan méritos de diversa naturaleza, que hagan un todo para que puedan merecer el ascenso a un generalato de un policía. Pues sucede que en medio de todo el movimiento que se siente alrededor de quienes quieren llegar y los que aspiran, los que parece que ya llegan a la cúspide y los que se quedan rezagados, en medio de todo esto surge una serie de denuncias, revelaciones o simplemente recordatorios de los registros policiales de quienes pretenden ascender. El caso, por ejemplo, del el director del grupo de búsqueda de vehículos de Chile, recuerdan ustedes ese grupo de búsqueda que encontraba vehículos robados en Chile, pero hasta en la policía, encontró en aduana, encontró en todas partes vehículos regalados, incluso algunas organizaciones sociales. Este señor, que es el director del grupo de búsqueda de vehículos robados en Chile, Hugo Bustos, a través de un video ha recordado que el coronel Eric Holguín estuvo vinculado, dice él, asegura, Eric Holguín estuvo vinculado en la actividad ilegal del negocio de los autos robados en Chile. Y eso, dice él, lo logramos establecer por las investigaciones que realizamos. Lo vamos a escuchar. Tía de Bolivia, con el grado de coronel, que mantenía vehículos robados. He sido agredido por el propio comandante departamental y espero que esas imágenes las muestren. Imagínense denunciar acá, donde me querían encerrar. Tengo que acudir al Ministerio Público como ente imparcial. Es el colmo en lo que se ha convertido la policía boliviana. Y dentro de eso nosotros denunciamos que mantenía una camioneta Ford F-150, a la cual contactamos a las víctimas para avisarle, a dos víctimas, una de la camioneta Ford F-150 y otra víctima también de otro vehículo robado que mantenía el coronel Holguín. El coronel Eric Holguín, sus funcionarios públicos, beben en horarios laborales, agreden a los ciudadanos, extorsionan y lo único que hace es pelearse con la prensa. Y ustedes son testigos. ¿Cómo? No le tengo miedo al coronel Eric Holguín. Él se cree valiente porque tiene harta gente que lo respalda, tiene guardaespaldas, tiene seguridad, pero uno a uno es muy diferente. Yo no le tengo miedo a él, pero ustedes han visto la cobarde agresión. Coronel Holguín fue uno de los denunciados que mantuvimos dentro de un proceso donde el Ministerio Público en Bolivia hizo, se podría decir, una vista gorda y totalmente y mágicamente desapareció todo el proceso. Bueno, ese mismo coronel que nosotros venimos denunciando por hechos de corrupción, en el tema de contrabando de vehículos, intercambio de vehículos robados por droga, tráfico de armas, ese mismo coronel es el coronel que incluso estuvo en conversaciones con el antiguo director de DIPROBE de Santa Cruz cuando estaba tratando de averiguar cómo habíamos entrado a Bolivia a rescatar los vehículos robados. Ese mismo coronel que estaba efectuando las diligencias para entre comillas, nosotros detenernos por quitarle los vehículos robados al comandante Cabeza. Y los reportajes del programa Misión Encubierta emitidos por Mega Noticias provocaron este verdadero terremoto en la policía boliviana y tanto es así que el gobierno ha determinado cambiar al 100% del personal uniformado a cargo de esta dirección de prevención de robo de vehículos por su vínculo con ese mismo delito. Eso afectó a más de 130 uniformados de ese país. Y ese es el personal. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se ha referido al momento que se vive en la policía y las denuncias que van apareciendo de uno y otro lado. Eduardo del Castillo dice que en época de ascensos de la policía ha empezado la guerra sucia de oficiales que no tienen la posibilidad de ascender, dice, para perjudicar a los que sí pueden. Eduardo del Castillo asegura que la mayoría de las acusaciones contra Eric Holguín, no ha dicho todas, ha dicho que la mayoría
son falsas, ya que no coinciden en tiempo y el grado que tenía el 2019. Pero las denuncias están ahí y documentadas, según Hugo Bustos, el director del grupo de búsqueda de vehículos robados en Chile, que tuvo una destacada tarea en el país y donde logró encontrar materialmente los vehículos robados. Lamentablemente, y esto es de conocimiento de la policía boliviana en su conjunto, dentro de los más de 37.000 hombres y mujeres que visten de manera honrosa el uniforme verde olivo. Cuando se acerca la época de ascensos dentro de la policía boliviana o se acerca el momento de definir la orden de destinos de la policía boliviana, lamentablemente empieza a crearse una guerra sucia al interior de la policía boliviana, donde gente que no tiene posibilidades de ascender al grado de general, en este caso, empieza a contratar a terceras personas para que generen campaña de desprestigio en contra de sus camaradas. Hemos visto circular una serie de videos, una serie de noticias falsas que están circulando en torno al coronel Holguín. Lamentablemente, la gran mayoría de estas noticias son falsas y faltan completamente a la verdad. Son imágenes adulteradas, son noticias falsas que están circulando. Hemos pedido ya el informe correspondiente al comandante general de la policía boliviana y nos ha emitido este informe de que todos estos videos faltarían completamente a la verdad, en atención a que los cargos que se le está acusando al coronel Holguín en estos videos falsos no guardan relación a los grados y los cargos que ocupaba en ese entonces el coronel Holguín. Por tanto, están mezclando fechas, están mezclando una serie de acusaciones falsas en contra de este coronel, que evidentemente está buscando la forma de ascender al grado inmediato de general. En atención a los videos que están circulando sobre el coronel Holguín, sobre que supuestamente habría sido dado de baja en la gestión 2019, hemos pedido los informes al Comando General de la Policía Boliviana y esto es completamente falso. El ex presidente Evo Morales y uno de sus más cercanos, el senador Leonardo Loza, volvieron este último domingo a denunciar lo que ellos califican o denominan como un plan macabro que estaría siendo instrumentado en contra de ellos. La intervención dominical del expresidente en la radio, esa es la radio Causachuncoca, vuelve a insistir en este tema. Amenazando con los militares que nos procese, que nos persigan, que nos metan. Ojo, pero segunda vez denuncio. Enero de este año dijo, al Evo nos los vamos a cargar, general Zúñiga. A mediados de este año nuevamente repetió eso en su reunión. Hay pachazos también leales. Pero hace un mes atrás más o menos, un excomandante de Lucho, me llamó, preocupado, que un pachacho escuchó decir al general Zúñiga, si Evo no puede ser candidato, no va a ser candidato, si es candidato, le vamos a matar, en esos términos. Que sepa el pueblo boliviano. ¿No? Ahora, en términos militares, cargar es matar. Claro. ¿No? Hay que estar atentos a todo. Esta derecha, este gobierno y las fuerzas de afuera no van a cesar hasta vernos posiblemente involucrados con temas del narcotráfico o definitivamente, como el presidente Evo decía, cargárnoslos, porque eso es su plan. Así que ya sabemos quiénes son los enemigos, quiénes son aliados, quiénes están detrás de nosotros. Claro, es meternos a la cárcel, involucrarnos con el narcotráfico o definitivamente cargárnoslos, como alguien dice, matarnos o hacernos matar. Eso están detrás de todo eso y aprovechamos a nuestra radio Causachuncoca, a nuestra audiencia, de denunciar de que este gobierno tiene al margen de su plan negro, tiene un plan macabro contra el movimiento del socialismo, contra Evo Morales, contra los que seguimos al hermano Evo. Nuevamente las denuncias del expresidente Evo Morales en momentos en los que las diferentes organizaciones sociales insisten en que se llame a un congreso antes de mayo de 2024, donde el MAS y PSP podría perder su personería jurídica. Hacemos una nueva pausa en este informativo y cuando retornemos hablaremos sobre el futuro y la situación jurídica de la ex Miss Mundo.